Para entender qué es una marcha patológica, es importante conocer y identificar la marcha normal, que de forma resumida es un proceso en donde el cuerpo desplaza su centro de gravedad hacia anterior, mientras se mantiene una postura estable y en equilibrio. Durante todo el ciclo de la marcha, los grupos musculares, agonistas y antagonistas, trabajan en cadenas concéntricas y excéntricas respectivamente y de manera coordinada para desplazar las extremidades inferiores lo más fluida posible. Sin embargo, en la marcha patológica no existe un patrón de marcha único y definido, ya que cuando existen alteraciones en el sistema nervioso central, se produce un control neurológico deficitario, generando 5 alteraciones básicas como espasticidad, alteración de la coordinación, patrones reflejos primitivos, alteración de la secuencia de activación muscular y alteración de la propiocepción. A continuación, se mencionarán los distintos tipos de marcha patológica y sus características. La marcha paraparética se ocasiona por espasticidad bilateral de los miembros inferiores, por lesiones medulares que afectan a ambas vías piramidales, provocando una hiperextensión espástica de ambas extremidades con los pies en equinovaro. El paciente refiere rigidez y pesadez de los miembros inferiores, con dificultad para despegar los pies del suelo, por lo que en la marcha se ve obligado a efectuar rotaciones alternantes con inclinaciones de tronco, para generar el movimiento desde la cadera. En el miembro superior, el brazo del lado afectado permanece pegado al cuerpo en flexión. La marcha hemipléjica se origina por una lesión unilateral de la vía piramidal y se caracteriza por realizar movimientos en circunducción de cadera para compensar el equino de tobillo. Al existir debilidad de los flexores de cadera e hiperactivación extensora, el paciente utiliza mecanismos compensadores de inclinación de tronco hacia posterior y hacia el hemicuerpo sano para poder elevar la pelvis y balancear el miembro afectado. Utiliza la musculatura de abdomen, cuadrado lumbar, glúteo medio para elevar la pierna y al final flexiona el tronco para completar el balanceo. El brazo ipsilateral a la lesión medular pierde su balanceo normal, manteniéndose en semiflexión y pronación por delante del cuerpo. En la marcha espástica existe una lesión medular que afecta bilateralmente las vías piramidales. Se caracteriza por un aumento del reflejo tónico de estiramiento, con reflejos tendinos exagerados y una hiperexcitabilidad del reflejo miotático. En la fase de apoyo y balanceo, existe una rotación interna de cadera por un componente de la sinergia extensora para soportar el peso y un reflejo exagerado de flexión plantar acompañado de una pronación del pie. Además, este tipo de marcha se caracteriza por una base de sustentación estrecha generada por la hipertonía de musculatura aductora, por lo que se le llama también marcha en tijeras. Esta marcha obliga al paciente a arrastrar los pies y tener un caminar rígido, siendo más vulnerable a las caídas. Se presenta un aumento del bamboleo corporal que se origina por la debilidad muscular y la disminución del movimiento de la pelvis. Este síndrome extrapiramidal de carácter neurodegenerativo produce daño en la sustancia negra de los ganglios basales, lo que genera una desaparición progresiva de las neuronas dopaminérgicas del sistema neuroestriado. Este daño en la sustancia negra provoca movimientos espontáneos y automáticos, acompañado de rigidez muscular y pérdida del equilibrio. Esta marcha patológica se caracteriza por los pasos cortos, rápidos y con dificultad al empezar y terminar la marcha. El tronco se encuentra flexionado hacia anterior, avanzando el centro de gravedad por delante de su posición habitual, con ambas piernas levemente flexionadas por la rodilla y los brazos en semiflexión de codo. Al no ser capaces de alargar el paso, el intento de compensación se lleva a cabo con una especie de trote. La marcha distónica se produce por una disfunción en los ganglios basales, estructuras relacionadas con la planificación, integración y control del movimiento voluntario. Estas estructuras pierden su correcto funcionamiento, dando lugar a los movimientos musculares involuntarios, junto con un aumento de la plasticidad cerebral, reclutando más neuronas de las necesarias para el movimiento. Esta marcha se caracteriza por presentar inicialmente una eversión del pie durante la marcha. Esta se realiza apoyándose sobre la parte externa del pie, que se contrae en la rotación interna del tobillo. Cuando el trastorno es más intenso, pueden aparecer nuevas posturas patológicas, con contracturas que elevan la cadera o el hombro, o bien torsionan el tronco. Las contracturas musculares asociadas a las distonías pueden ser intermitentes o fijas. La ataxia es la incoordinación para realizar movimientos de manera ordenada. Esta se produce por una disfunción en el cerebelo y se acompaña de trastornos en la dirección, duración e intensidad. Se puede manifestar por dismetría, disdiadococinesia, signo del rebote, aumento de la base de sustentación y trastornos de la marcha.
La marcha es inestable debido a los movimientos desiguales por la inadecuada colocación del pie durante la fase final del balanceo. Se caracteriza por la hipotonía de grado variable de músculos antagónicos. Además, durante la marcha se observa aumento de la base de sustentación, en forma de zigzag, como si la persona estuviera ebria, por lo que necesita mirar continuamente sus pies. Se produce una pérdida del sentido de posición, debido a una lesión en los cordones posteriores de la médula que altera la sensibilidad profunda, y a su vez provoca movimientos incontrolados, pasos lentos y cautelosos. La marcha apráxica o ataxia frontal de Bruns suele afectar la corteza premotora o también el cuerpo galloso, ya que afectan la planificación y realización de movimientos voluntarios. Esta marcha se caracteriza por una pérdida del conocimiento de cómo utilizar las piernas para caminar. El paciente no sabe qué hacer con ellas, por lo que arrastra los pies simulando un imán. Presenta una base de sustentación ancha, un tronco flexionado y pasos muy cortos, sin la presencia de balanceo ni plantiflexión. Sin embargo, después de varios pasos se da la sensación de que su marcha mejora, y esto no es así, ya que en cualquier momento pueden parar bruscamente y perder la estabilidad. Las personas con marcha apráxica no procesan los impulsos nerviosos para realizar actividades de forma correcta, incluso aunque su capacidad motora, sensitiva y de coordinación estén indemnes. Esta marcha se da generalmente en pacientes con Alzheimer, demencia de origen vascular o hidrocefalia. La patología causal más habitual es la afectación de las caderas en los adultos y las distrofias musculares en los niños. Aparece cuando existe paresia o contractura de los músculos de la cintura pélvica, como abductores, produciendo balanceo de lado a lado, característico por la inclinación compensadora del tronco al lado contrario. Al tener una base de marcha muy ancha, esta inclinación compensadora es necesaria para traer el centro de gravedad sobre el miembro de soporte durante el equilibrio sobre un pie. Estos movimientos circulares sustituyen la actividad flexora de cadera habitual que impulsa hacia adelante el miembro durante la primera fase de balanceo, y existe un movimiento excesivo de tronco de lado a lado. También se conoce por el nombre de marcha de pato o distrófica. La marcha de Trendelenburg se observa en pacientes con deficiencia muscular de abductores de cadera, principalmente de glúteo medio, a causa de roturas o dislocaciones de la pelvis, o por una paresia del músculo glúteo medio. Esta deficiencia dificulta el soporte del peso corporal del lado afectado. En la marcha, el paciente no puede elevar la pelvis dañada para ayudar en la fase de despegue del pie y así lograr una transferencia del peso a la otra extremidad. Lo que hace es descender la pelvis afectada, reduciendo la eficacia de la fase de balanceo, lo que compensa con un aumento de flexión de rodillas para no arrastrar el pie. Se incluyen pasos cortos del lado sano y desplaza su centro de gravedad hacia el lado afectado, con una inclinación compensadora del tronco y cabeza mientras camina, para evitar caerse, lo que resulta en una marcha con sacudida lateral durante la fase de apoyo hacia el lado afectado. La marcha equina o step page se genera por una neuropatía del nervio ciático popliteo externo, radiculopatía en L5 o polineuropatías. Esta marcha se caracteriza por una paresia de la musculatura dorsiflexora de tobillo. Él o la paciente presenta una plantiflexión excesiva durante la fase de balanceo, por lo cual realiza como compensación una exagerada flexión de cadera para elevar la extremidad y un incremento de la flexión de rodilla para evitar el arrastre y caída del pie. Cuando la lesión ya es más severa, estos métodos compensadores no son eficaces, por lo que se requiere de ayuda externa que sustituya la función de los músculos deficitarios. La marcha antiálgica se produce por una alteración a nivel medular. Esta estructura pierde su funcionamiento normal, causando una alteración en el desplazamiento o apoyo normal de la extremidad inferior que debe hacer el paciente debido al dolor que produce si intenta caminar de forma normal. Se desarrolla una postura más o menos mantenida de forma instintiva y no totalmente voluntaria. La causa más común de esta marcha es por síndrome ciático. El paciente sufre un continuo dolor lumbar, con descargas dolorosas en el miembro inferior. El tronco se mantiene rígido y generalmente con inclinación antiálgica, como método compensatorio por el dolor. Esta rigidez tensiona la musculatura paravertebral y provoca contractura. Durante la marcha, el paciente mantiene la rodilla ligeramente flexionada y el apoyo sobre el pie afectado es breve y con cuidado. Esto lo obliga a cojear.
La marcha histérica no genera un patrón exacto y los movimientos no son correlacionados entre sí. El paciente puede adoptar movimientos y posturas de diferentes tipos de marcha, e incluso puede ocurrir que a ratos haya un momento en el que el paciente quiera lograr el equilibrio de su cuerpo, ya que tiene un buen mecanismo de control. Esta marcha se da más bien por trastornos neurológicos, psicológicos y grados más altos de trastornos psíquicos, por lo cual no tiene una alteración fisiopatológica y puede arrojar falsos positivos. Al existir inhibición cortical y subcortical, la marcha adquiere un patrón neurológico, con movimientos espasmódicos y asincrónicos, pero esta marcha se puede distinguir de otras ya que, al realizar movimientos anormales, la persona no pierde estabilidad y equilibrio, por lo tanto no es propensa a caer. A modo de conclusión, para nosotros este trabajo fue muy positivo a nivel pedagógico. Logramos un aprendizaje activo, efectivo y colaborativo entre compañeros, incentivándonos a ser más creativos y autónomos en lo que respecta a la marcha patológica. Si bien las marchas representadas fueron un tanto exageradas, no se alejan de la realidad que viven miles de personas con alteraciones neurológicas, que presentan modificaciones en sus patrones motores con activaciones musculares y coordinaciones distintas a la marcha normal. Para nosotros fue un desafío intentar imitar la marcha patológica, pero esto nos ayudó a crear una visión más global y más empática, entender que cada persona es un mundo distinto en la cual debemos actuar de manera integral, abordando cada aspecto de su vida para lograr rehabilitar su funcionabilidad.